malo, right? Nuestros amigos nos enseñan cosas. Believe it or not, pero aunque no lo creas, you as a parent, tú como padre, have a responsibility as well, tienes una gran responsabilidad también, to teach your kids, de enseñarle a tus hijos, and you do, y lo haces, whether you know it or not, aunque creas que lo estás haciendo o no, and as a matter of fact, y de hecho, from the earliest ages, desde las edades más pequeñas, you have the most influence, statistically speaking, on your children's education, tú eres la persona que tiene más alto impacto en el aprendizaje de tus hijos. But we, as a church, y nosotros como iglesia, also have a responsibility, también tenemos una gran responsabilidad, to teach our children, a enseñarle a nuestros hijos. But here's the deal. Pero esto es lo que, esto es el problema. We have 52 days of the year, que tenemos como iglesia 52 días del año, to really get the word out to our kids. I mean, like, you know, focused word. They go in there, they sit down, and they learn something from the Bible. Para invertirles de una manera enfocada la palabra de Dios a nuestros hijos. It's not a lot of time. Eso no es mucho tiempo. And we have, y tenemos, it's good, 1 week every year, una semana cada año, that we have a focused, attentive group that comes here to learn the word of God. Donde tenemos un grupo que se enfoca en enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. And that's called VBS. Eso se llama la escuelita bíblica de vacaciones. It kind of sounds like the reserves. Se oye un poco como las fuerzas de la reserva, right? del ejército. Four weekends a month, you know, no. 1 week a year, you have responsibility. You know, ¿sí? I mean, it's kind of, I don't know. Nos reunimos un fin de semana cada mes, guess, ¿verdad? You have to be there. Y obviamente si yeah. eres de la reserva, but, lo entenderías. But I mean, it's not a lot of time. Eso significa que no es mucho tiempo. But it is good time. Pero sí son buenos tiempos, right? ¿Verdad? We really, nosotros realmente, have to put our whole effort, tenemos que hacer un gran esfuerzo, our best foot forward, y nuestro mejor esfuerzo, because we don't have a lot of time, porque no tenemos mucho tiempo como iglesia. And let me tell you something. Y déjate digo algo. If you weren't, you know, part of the week this last week, si tú no fuiste parte de lo que sucedió aquí esta última semana, It was really good. Fue realmente algo asombroso, muy muy bueno. Yeah, I mean I heard compliments, you know, from many different people about the decorations, about the attitudes. Yo oí muchas gentes que nos decían cosas buenas de las decoraciones y de la actitud que vieron en el equipo de trabajo. I'm very proud of this church. Y yo me siento tan orgulloso de esta iglesia. Of the people who were here working, you know, tirelessly. Y de la gente que trabajó con tan gran esfuerzo esta última semana. I promise you. I think I can make this promise. Yo te prometo, creo que puedo hacerte esta promesa. Your reward, que tu recompensa, will be in heaven for that. Será grande en el cielo por ello. I believe it. Yo verdaderamente lo creo. Someone was touched this week. Hay gente que fueron chicos que fueron impactados esta semana. Someone learned something. Unos de ellos aprendieron algo. And I bet you we could take a survey in here. Podríamos hacer una encuesta aquí. And we could probably see many different people in here who were impacted by a BBS. Y posiblemente ver cuántas gentes fueron impactadas, right? Por la escuelita bíblica de vacaciones esta semana. I know that. Yo lo sé, lo creo. There's going to be fruit from that. Que va a haber mucho fruto de esto. I believe it. And I do like something that Jorge told us during one of our little after-action reviews on Monday. Me encanta algo que Jorge nos dijo después de una de las noches. He said he told us act. And I'm paraphrasing. Nos dijo, parafraseándolo, que actuáramos. He said act as if the only time this year each of these children will hear the word of God is this week, sometime this week. Que actuáramos as if that's it. Como si la única vez este año que varios de estos chicos fueran a oír la palabra de Dios fuera esta semana. Y de esa manera teníamos que actuar. That's what you said, right? Más o menos, good. Sí. Yeah. All right. More or less, right? No, sí, es but, verdad. Yeah, but I took it to heart. Pero para mí fue algo que tomé en el corazón. And really for me it was a challenge. How am I going to respond? Y para mí fue un reto. ¿Cómo voy a responder yo a esto? And what I really, really liked about this week's VBS, y lo que me gustó mucho de la escuelita bíblica de vacaciones esta semana, is I believe that's what we were teaching these children here. How are you going to respond? Es que esto fuese lo que se les enseñó. ¿Cómo vas tú a responder? God wants our response. Dios anhela
nuestra respuesta. We must place our trust in him. Que nosotros pongamos nuestra confianza en él. If you are taking notes, y si tú estás tomando hoy notas, on paper or in your mind, en tu, or on your heart, en tu mente, en tu corazón o en una en un cuaderno, that's what in the military we call the bluff. Esto es lo que en el ejército nosotros le llamamos un bluff. No the sé. Bottom line up front. Oh, sí. Okay. Sí, lo más importante de todo. That's right. It doesn't have an acronym in Spanish, but that's what I want you to get out of this. No se traduce en el español, pero esto es lo que yo quiero que tú saques de esta plática. God wants our response. Que Dios anhela nuestra respuesta. We must place our trust in him. Y que nosotros debemos de poner nuestra confianza sobre él. And that's what we were really teaching these kids this week. Y esto es lo que estábamos enseñándole a los niños esta semana. It wasn't really packaged like that in this like nice little phrase, of course. ¿Verdad? No, no se les dio de esa manera en esas frases. The message. Pero el mensaje. This week was given. Esta semana fue dado. With playful puffins. Con con en maneras playful puffins. I don't know how to say it in Spanish. It's a penguin. ¿Verdad? So con pingüinos o por medio de pingüinos. I just like saying it. Playful puffins. Me gusta, you know, mucho, I mean, esa frase. Playful, ¿verdad? Puffins. This is really, los pingüinos. It kind of comes out. ¿Verdad? Nice. Sale chistosamente. And the kids are just, come on. If that didn't like move your heart, that's amazing. Y, you know, y mean? Los niños, was, si eso no tocó tu corazón, pues no sé. Tienes un corazón duro. ¿Verdad? Fue algo lindo, impactante. A little tear came out, and then I put it back in. Me salió una lágrima, pero me la tuve que volver a tragar. There were fun-loving porpoises, right? You got a little porpoise back there. ¿Verdad? Habían delfines amorosos. There were mischievous little otters. I don't see the otters anymore. Habían modrizas, ¿cómo es? Wise whales. ¿Verdad? Habían ballenas. There was nodrizas, es nodriza, gracias. There was dancing, habían, right? Danzas. As you saw, singing. Había cantos. Look, if you didn't get that song Ocean Commotion stuck in your head. Y si esa canción de Ocean Commotion no se te quedó grabada en la cabeza toda la semana. The whole week. Toda la semana. Ocean Commotion. You know it. I mean, and it's not going away anytime soon. I think no it's there. No se te va a escapar tan rápidamente, ¿verdad? It's crazy, right? Sí, se te quedó grabada. Fue asombroso. Yes. All that stuff. And in the middle of all that, y todo esto, y en medio de todo esto, was a lesson, right? Hubo una lección of how God, de cómo Dios, wants our response. Anhela nuestra respuesta. So let's place our trust in him. Así que debemos de poner nuestra confianza en él. But like good educators, pero como cualquier buen profesor o educador, we had to answer the why. Nosotros tenemos que poderle contestar a nuestros hijos el porqué. And at one point, Trent and I were sat down and kind of talked about one of the things that were talked about at the in the classes. En un momento, Trent y yo nos sentamos a platicar sobre lo que se estaba enseñando en las clases. Why does God want us to respond to him the way that he wants it done? Why does he want that? Y hablábamos de por qué Dios quiere que respondamos de esa manera. ¿Por qué? Why should we trust in God when everything around us is telling us trust in yourself? ¿Por qué nosotros debemos de confiar en Dios cuando todo nuestro alrededor nos está diciendo que confiemos en nosotros mismos? Guys, I mean everything is saying. Todo nuestro alrededor nos lo está diciendo. This morning when I it was last night, I have a bag of trail mix. Anoche, right? Yo estaba comiendo una chuchería. And on the side it says, y en el paquete de esta chuchería decía, it says, sometimes it's good to get lost because then you can find yourself. A veces es bueno perderte para que te puedas encontrar. And maybe that's a good message, I don't know. But, y es posible que sea un buen mensaje, pero I mean, everything out there is saying you can do it. You can do it. Todo, you know, a tu alrededor te está diciendo, sí, tú lo puedes hacer. Tú puedes. Rely on your own strength. Confía en tus fuerzas. You can do it. Tú lo puedes hacer. That's not the message we gave this week. Y eso no fue el mensaje que dimos esta semana. Everything is telling us trust in our government. Todo nos está declarando que confiemos en nuestros gobiernos. Except for some wise people here, of course, right? Menos varios sabios aquí en este lugar. That's crazy. Y eso yes. Una locura. We have to have a certain trust in our government. Sí, obviamente debemos de confiar un poco en nuestro gobierno. What? Because who instituted that government? Porque sabes quién instituyó todo el gobierno? God is good. Pues que Dios es bueno. But man, if we place our entire trust in the hands of our government, pero si pusiéramos toda nuestra confianza en las manos de nuestro gobierno, we will be no better off than the Romans at the end of the time. No estaríamos mejor que los romanos al final del Imperio Romano.
Trust in the school systems. Confía They'll teach us. En los sistemas right? escolares. Ellos saben enseñar. We have some good teachers. Tenemos buenos maestros. EC Selenia is a good teacher. EC Selenia es una buena maestra. We have some other good teachers y here. Y tenemos otras buenas maestras aquí. But man, that school system. Pero el sistema escolar. It's not going to teach you. No te va a enseñar. Anymore. Nada más. What it needs to teach you. Que lo que te necesita enseñar. With regard to trust. No te va a enseñar. God's response. Pero necesitamos aprender a responder. Trust in the media, right? We can trust in the media. ¿O qué tal? ¿Podemos confiar en los medios de comunicación, los medios sociales? Social media, ¿verdad? News outlets. Yeah. ¿Verdad? Las noticias, etcétera. I heard, I don't know how true this is, but I heard a report that said yo oí un reporte hace poco, no sé qué tan verídico sea. That that second to the House and the Senate, what are they? Que segundo al Congreso. The Congress, yeah. ¿Verdad? That the most untrustworthy source of information was the news, you know. Que I mean, segundo al Congreso, so, that's what people, you know, surveyed, I guess. El segundo peor cosa en que es confiable es las noticias. The fact of the matter is, el hecho de ello, the news media, es que las noticias, los medios, social media, los medios sociales, Facebook and Twitter, ¿verdad? Facebook, Twitter, those can be used for some great, great good. ¿Verdad? Todo eso se puede usar para un para bien, man, pero verdaderamente in the hands of a man, en las manos de un hombre who has an ulterior motive, que tiene una motivación incorrecta, news, las noticias easily becomes propaganda, pueden ser easily. Propaganda muy fácilmente. You know what I mean? What do we trust then? I mean, entonces, ¿en quién why podemos do confiar? It? Why place our trust in God the way He wants us to and not place our trust in those other things? ¿Por qué confiar en Dios como Él quiere en vez de las otras cosas? And here is the answer that is given to us in the scripture. Y esta es la respuesta que se nos da aquí en la Biblia. And we're going to read the actual scripture in a second, but here's what God says to himself when after Moses brings to him an offering. Y esto es lo que Dios se dice a sí mismo después de que Moisés le trae una ofrenda. The inclination of a man's heart is evil from his beginning. Dice que la inclinación del corazón del hombre es malvada desde sus principios. And this portion of scripture, y en esta porción, en este pasaje, wasn't written based upon the perception of a man. No estaba no era determinado de la perspectiva humana. Because you know when the writers of the Bible wrote the Bible, some of their perspectives were based upon what they observed, right? Porque tú tienes que entender que cuando los autores de la Biblia la estaban escribiendo, muchas de sus perspectivas eran basadas en lo que ellos estaban viendo. He's writing this based upon God's heart perspective. Pero esto está escrito de la perspectiva del corazón de Dios. And we're going to read it in a second. It's coming from his internal monologue. O sea, de un monólogo interno que él tiene con sí mismo. Y comparte con Moisés. The inclination of a man's heart is evil from his beginning. Que el corazón del hombre se inclina al mal desde sus principios. David lamented from his horrible sin in Psalms. En los Salmos David se lamenta de su pecado. And you may have read Psalms 51. I got a portion I want to read to you here. It says posiblemente this. Has leído el Salmo 51. Te voy a leer una porción del 3 al 5. I recognize my faults, he says. I am always conscious of my sins. I have sinned against you, only against you, and done what you consider evil. So you are right to judge me. You are justified in condemning me. I have been evil from the day I was born. From the time I was conceived, I have been sinful. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. So which of us in here, así que, ¿quién de nosotros aquí hoy can truly say any different, podemos decir algo diferente, than the man after God's own heart, que aquel hombre que tenía el corazón de acuerdo al de Dios? If we were honest with ourselves, truly honest, si somos verdaderamente honestos con nosotros mismos, not one person can escape the reality, no hay nadie aquí que puede escapar la realidad, that we are each flawed to this degree, de que cada uno de nosotros estamos torcidos de esta manera. Paul says it like this. Pablo lo declara de esta manera. So if and it's going to be in Romans chapter 7. En Romanos capítulo 7. So I find that this law is at work. When I want to do what is good,
what is evil is the only choice I have. My inner being delights in the law of God, but I see a different law at work in my body. A law that fights against the law which my mind approves of. It makes me a prisoner to the law of sin, which is at work in my body. What an unhappy man I am. Who will rescue me from this body that is taking me to death? Desde el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? And so we see this very drama play out in the story of Noah. Entonces vemos esto mismo que existe en la historia también de Noé. It's a story of a great struggle. Es una historia de una guerra interna muy fuerte. Between good entre and lo between bueno evil. Y entre lo malo. It's a story about obedience. Una historia sobre la obediencia. Excuse me, the struggle between obedience. Y entre el obedecer to God a Dios or obedience o obedecer to ourselves. A nosotros mismos. So let's go there and read right now. Así que vayamos a Génesis. We're going to read Genesis 6. En el 6. 9, starting at 9. Sí, comenzando del versículo 9. We're going to end at 7:10. You want to just go ahead and read it? Vamos a leer desde el 6 hasta el 7:10. Yo lo voy a leer en español, si lo quieres poner en inglés. It'll be put on the screen in English. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca,
macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. All right. Whew. I wasn't up there. Okay. That was a lot. Fue mucho, ¿no? That was like worth 10 days of devotion. Eso fue como 10 días de devociones, ¿verdad? Disculpen. But don't skip your devotions. Pero no te brinques tus devociones esta semana. Don't need to do them. Okay. No necesitas seguir haciéndolas. But the reason I felt like it was that we needed to read, you know, the majority of the story is because this is God's word. Pero yo sentí que lo teníamos que leer porque esta es la palabra de Dios. And if you get nothing else out of this sermon, you heard what God has to say about us. Y si no le sacas nada más a este pasaje, puedes escuchar lo que dice la palabra de Dios sobre ello. But we know the rest of the story. Pero nosotros conocemos esta historia. The flood came when Noah was around 600 years old. Vino el gran diluvio cuando Noé tenía como 600 años. We were told in chapter 5 he was 500 years when he had his first three sons. Nos dice en el capítulo 5 que él tenía 500 años cuando tuvo sus tres hijos. And so, you know, we have to kind of assume that between 500 and 600 years he had that much time to build the ark, and entonces podemos asumir que entre esos 500, o sea, 600 años él tuvo tiempo para construir el arca. And so about 600 years it's actually the 17th day on the second month, bam, the water. Y en el 17 día del segundo mes, bam, vienen las aguas. 40 days and 40 nights rain. De 40 días de lluvia, 40 noches de lluvia. You might have seen the movie. Posiblemente has visto la película. You know, there's really good aspects of like, you know, our movies today. You really get a chance to see just how powerful that was. Hay buenas cosas de las películas que tenemos hoy en día porque podemos ver qué tan fuerte o poderoso fue esta escena. Caveat though, ¿verdad? Pero quiero explicar maybe spoiler también alert. Que quiero decir, esas películas, the movie didn't follow a lot of the biblical stuff, so. No so, go with that. Seguían la Biblia, ¿verdad? En lo que declaraban. But anyway, so we, you know, 40 days and 40 nights, the rains came. Pero por 40 días y 40 noches vienen las lluvias. And it filled up the earth. Y llena la tierra de agua. And then the scripture says everything on the earth y that la had breath in its nostrils. Que todo lo que tenía vida en la tierra. Done. Muere. Dead. Except. Excepto. Those who were on the ark. Aquellos que estaban dentro del arca. 150 days later. 150 días después. So can you imagine? We went on a fishing trip the other day for an hour or two. ¿Verdad? Five hours, that was it. Hace poco yo fui a pescar por 5 horas. And we were probably ready to get off after 5. Y estábamos listos para salirnos de ese barco después de esas 5 horas. They did it for 150 days. Ahora imagínate hacerlo por 150 días. And guess what? There was no land in sight. Y adivina que no había nada de tierra alrededor. Is this making you sick? Sí, ya te estás mareando. 150 days. They were out there. 150 días, ahí están. And then after the 150th day, the Bible says that Noah releases a raven. Y al concluir los 150 días, Noé suelta un cuervo. To get a feel for where the water was. Para you know? Que más o menos ver dónde está la tierra. The raven, you really can't, you know, gauge where the water is because the raven just doesn't give him that information somehow. Y no sabe más o menos dónde están las aguas porque el cuervo no le puede explicar eso. He then sends out a dove. Pero después manda a una paloma. Dove has nowhere to go, so it comes back. La paloma no tiene dónde ir, entonces regresa. Later he sends out another dove. Después manda otra paloma. It comes back with an olive branch. You all know the story, right? ¿Verdad? Con una ramita de olivo, ¿verdad? Good sign, because that means conocen esta historia, ¿verdad? See the ground. Esa es una buena señal porque ya hay tierra que se puede ver. Sends out the third dove. Manda una tercera paloma. Doesn't come back. Y no regresa. Time to get out. Es tiempo time to get out, boys. Salir, you know chicos, what I mean? Vamos, para afuera. And then I love the story. If you read it, it really has to me this like this picture of just people kind of like pouring out of the ark. I don't know. Me encanta la historia. Yo en mi mente me imagino que ellos como que explotaron fuera del arca. You know what I mean? I don't know. It's not ya how no it's painted in the Bible, ¿verdad? Of course. La Biblia no lo dice así. I have this picture, you know. It comes out and bam, they get out there and then they worship God right pero away. Pero yo pienso que ellos salen del arca rápidamente y la Biblia nos dice que adoran a Dios. And God makes a covenant with Noah. Y Dios hace un pacto con Noé. And us. Y con nosotros también. And Noah gets to work. Y Noé. One more time. A trabajar se ha dicho. He's the new Adam. Es so el nuevo Adán, right? Si se puede decir así. Yeah? And so that's the story. Y esa es la historia, ¿no? And in all of it. Y dentro de toda esta historia. We learn. Podemos aprender that God wants our response. Que Dios anhela nuestra respuesta. We must place our trust in him. De que pongamos nuestra confianza en él.
Because the inclination of our hearts. Porque nuestros corazones están inclinados hacia el mal. It's evil from our beginning. ¿Verdad? Desde que nacemos. So now let's get to the meat here. Así que hoy vamos a lo bueno. I'm gonna move, all right? Vamos a avanzar en esta plática. In the army we call it shoot, move, and communicate. You got to follow me, right? ¿Verdad? Right? En el ejército así lo decimos, sígueme, vamos, up, adelante. I'm moving, I'm down. Me estoy moviendo, know, ¿verdad? You're just right there on me. Okay? Y tú sígueme en lo que yo hago. All right, so the first thing that we learn, y lo primero que aprendemos aquí, from Noah, de Noé, with regard to our God wanting a response, en el aspecto de que Dios anhela una respuesta, and us placing our trust in Him, y que pongamos nuestra confianza en Él, is that we represent God, es que nosotros representamos a Dios, in a world that has lost its sight in God, en un mundo que ha perdido su vista en Dios. So in faith, así que por medio de la fe, we must stand for God. Nosotros debemos de pararnos firmes para Dios. In Noah's time, en los tiempos de Noé, everyone on earth was wicked. Cada una de las personas se había hecho malvada. We read from 9, from 6, 9. Desde el capítulo 6, versículo 9 en adelante. If you back up one verse, y si te, one or two, I think it si is. Si te vas atrás unos cuantos versículos. You'll see that God does the survey of the land. Vemos que Dios hace, pues está mirando, está examinando la tierra. And it says that everyone's heart was wicked all of the time. Y dice que Él ve que el corazón de todos es malvado todo el tiempo. And the author's using this wordplay like, I mean, there was not like, There's no room for like, maybe that guy was not, no. Como que implica que no había ni tantito aquí, bueno, aquel más o menos, o aquel más o menos. No, que eran malvados. Sin, el pecado, had its way, había hecho lo que hace, so much and so far, de tan gran manera, that everyone's heart was wicked all the time. Que el corazón de todos se había convertido malo todo el tiempo. As a matter of fact, the story of Noah, y de hecho, la historia de Noé, it doesn't begin in Genesis chapter 6. No empieza en Génesis 6. It actually begins back in Genesis chapter, well, chapter 3, of course. Sí, empieza desde Génesis 3, ¿verdad? En cierta manera. But really we see the beginning of Genesis, I'm sorry, of the great flood in Genesis chapter 4. Pero podemos empezar a ver que viene el gran diluvio desde Génesis 4. When Cain, cuando Caín, and Abel, y Abel, take part in his worship of God. ¿Verdad? Están adorando a Dios. And he kills his brother. Y él mata a su hermano, Caín, mata a su hermano. Yeah, I'm sorry. Right? He kills his brother. Caín mata a su hermano. And from there we have in recorded history. Y desde ese punto podemos ver en la historia. The first sin after the fall. El primer pecado después de la caída. And it's not like a lie. Y no es como una mentirita. You think it'd be a build up, right? ¿Verdad? No es de que de repente se aceleró tantito. Maybe Cain lies a little bit. ¿Verdad? Caín mintió tantito. And then he like, you know, y luego, pues, steals from his brother. Le robó algo a su hermano. And he kills him. Y luego lo mata. No. He just gets right to escaló the point. Escaló a ese punto rápidamente. Yeah, no pun intended. ¿Verdad? Right? And so we see the death of his brother, right? Vemos la muerte de su hermano. And from that point on, y desde ese punto en adelante, sin has a certain reign over the human race. El pecado reina sobre la humanidad. That flourishes so much, y empieza a crecer en gran manera, that by the time of Noah, que para los tiempos de Noé, everyone's heart is wicked all ya the time. El corazón de todos es malvado. But and a lot of people read this period of time as God's mercy, God's mercy on the human race. Y hay mucha gente que ve este tiempo como or even un a time tiempo of grace, de misericordia o de gracia de parte de Dios sobre la humanidad. Because not once from chapter 4 to chapter 6 do we have a record of any punishment or any correction on God's part of the sin that was taking place. Porque at the time. Porque en ningún tiempo desde Génesis 4 hasta Génesis 6 vemos alguna corrección o castigo de parte de Dios. And yet we see murder. Pero vemos que están ya los homicidios en gran manera. We see a story of, a desire to revenge, of course. Vemos obviamente una historia de venganza. And we don't have there's not a lot of scripture there between two. No hay muchas historias de por sí. But it starts way back, pero way back sí in the day, right? Empieza desde Génesis 4. Hundreds of years. If you read the genealogies, sí. It's hundreds of years. O sea, pasan, probably thousands, pasan I don't know. Cientos de años, si lees en el capítulo 5 toda la genealogía. But there was one, like, ray of hope, if pero you will. Dentro de todo if you read esto, through it. Hay un destello de esperanza. Do you remember what that was? Who was born? ¿Quién nació?
Seth, you remember Seth? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Seth? Seth was the third son of Adam and Eve. Nace Seth, el tercer hijo de Adán y Eva. And after it says he was born, it says and I'm going to paraphrase it again. The people begin to worship God again. Y dice que después de que él nace, dice que el pueblo empieza a adorar a Dios nuevamente. And Noah. Y Noé. Is a descendant of Seth. Es un descendiente de Seth. And Noah y Noé finds favor in God's eyes. Encuentra favor en los ojos de Dios. Because out of everyone in the known world, porque, at that time, in the world, porque de at todas that las time, demás personas que existían en el mundo en ese tiempo, one man, solo un hombre, one man, solo un hombre, was righteous. Fue hallado justo ante Dios. Noah represented God. Noé representaba a Dios. To a lost world, even though the outcome a un mundo perdido, and I'm going to say it, y aunque el resultado fue, is inevitable. Inevitable. I mean, God is God. Porque Dios sigue siendo Dios. The Bible says He chooses to have mercy on who He chooses to have mercy. Y la Biblia dice que él da misericordia al que da misericordia. And honestly, y honestamente, we should be, and we're going to. I mean, I'm kind of caveat here for a second. We should be very grateful to God. Nosotros deberíamos estar tan agradecidos con Dios. That we are on this side of grace. De que nosotros estamos de este lado de la gracia. Amen. Because ¿sí? On that side of grace. Porque del otro lado de la gracia. I'm sure it was ugly. Te prometo que era I'm sure algo it was bad. Feo, ¿verdad? And so here we have this man who is kind of this shining little light. Like light bulb, I guess, in the middle of all this darkness. Así que vemos este hombre que era como una pequeña luz en medio de esta gran oscuridad. And we know that the Bible tells us that it was Noah's faith. Y dice la Biblia que fue la fe de Noé that propelled him to be que lo empujó hacia adelante the person that God saw. Para convertirse en una persona que Dios vio con it's gracia. Very interesting, right? Y eso es algo interesante. Because we know a lot about faith. Porque nosotros sabemos mucho sobre la fe. Even if we don't practice it, we know about it, y aunque right? no lo practiquemos, sí sabemos mucho de ello. That's our doctrine. Es la doctrina que se predica hoy en día. We're Protestant Christians. Somos cristianos protestantes. Faith alone. ¿Verdad? Creemos en la fe solamente. Solo fe. Sola fe. Yeah, isn't it? I think it's in the Latin. It's sola fideus. Or, you get sí. it, right? That's told, our doctrine. I told you it was a Marine thing. Yeah. Semper Fi. Semper Fi. Hoorah. We can do hoorah I'm now. Just saying. Hoorah. All right. Hoorah. Right. You'll have to be in the military then. Semper Fidelis. Understand the love there. Okay. But the Bible tells us that it was his faith that propelled him that far. Mas la Biblia nos enseña que fue su fe lo que lo llevó adelante. In Hebrews chapter 11. Y en Hebreos capítulo 11. Called the Hall of Faith. ¿Verdad? En la el ¿cómo se dice? La sala de la fama de la fe. Verse 7 speaks specifically about this instance. El versículo 7 nos habla específicamente sobre esto. It was faith that made Noah hear God's warnings about things in the future that he could not see. He obeyed God and built a boat in which he and his family were saved. As a result, wow, the world was condemned, and Noah received from God the righteousness that comes by faith. Dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios, perdón, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. And we can begin to get a concept of how God wants our response. Y de aquí podemos ver un concepto de la respuesta que Dios anhela. By trusting in Him. De que confiemos en Él. The more faith we have. Y entre más fe tenemos. To where God is working in our lives. De donde Dios está trabajando en nuestras vidas. To where He's providing for us. Donde Dios está proveyendo para nosotros. Where He's protecting us. Donde Dios nos está protegiendo. What He's doing in our families. Lo que está haciendo bueno en nuestras familias. Etc. 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 We can more easily every day respond to Him the way that He wants us to. Es por eso que fácilmente podemos día tras día responder con fe hacia Él. I'm quite often asked about, how to become a chaplain in the army. A mí me preguntan en varias, pues suficientes ocasiones, cómo uno puede convertirse un capellán en el ejército. If you didn't know, I'm a chaplain y si no lo sabías, in the reserves. Yo soy un capellán en la reserva del ejército estadounidense. And I have a lot of soldiers come up to me and they ask me, what's the process? I want to, I'm a good Christian guy or gal, I want to do this thing. Y hay muchos soldados que se acercan conmigo, dicen, yo soy un buen cristiano y quiero, ¿cómo es posible que yo pueda hacer esto?
And you know, I love it because that's my bread and butter, of course. Y a mí me encanta porque pues es lo que yo hago. We need more good chaplains. Y necesitamos buenos capellanes en el ejército, ¿verdad? Fill up the army with chaplains. We don't need soldiers. Hey, hay que llenar el ejército de capellanes. No necesitamos soldados. We need soldiers. But, no, sí necesitamos soldados. Right, but you know, that I love that. But pero me encanta esto. Here's what I you know tell them, and you know, I often tell myself. Y lo que yo les digo y me lo recuerdo a mí mismo. Is that you can a lot of times be. Es que en muchas ocasiones puedes ser a better chaplain. Un mejor capellán. In your life right now. En tu vida hoy. Where you work, donde tú trabajes, what you do, hagas lo que hagas, without the mantle of, you know, a chaplain or whatever it would be where you work. El título oficial de capellán donde estés, just by people, tú puedes ser un buen capellán, experiencing your faith, dejando que la gente alrededor de ti experimente tu fe. And how you respond to God. Y cómo tú respondes a Dios. You represent Him. Y cómo tú lo representas. To darkness. En la oscuridad que existe hoy en as día. As salt, right? Sí. As light. Siendo tú la luz, siendo tú la sal. As an ambassador. Como un embajador. I love that word ambassador. Me encanta la palabra embajador. Because many people in our society today, many people. Porque mucha gente en la sociedad en la que vivimos hoy. If they even believe in God. Que si ellos creen tantito en Dios. See Him as this faraway ruler in a foreign land. Lo ven como un gobernante lejano en una tierra lejana. Who has sent little, you know, I guess, you call us minions or whatever, but ambassadors. Que ha enviado right? sus pequeños embajadores. To a world a un mundo that doesn't know Him. Que no le conoce. And we can use that. Y tú y yo podemos usar eso. To our advantage. Para nuestra ventaja. Because part of it's true. Porque parte de ello es verdad. We are ambassadors to this world. Definitivamente somos embajadores en esta tierra. What they don't understand is that God's right here. Pero lo que no entendemos es que Dios está con nosotros. You don't need me to tú no me necesitas a mí have a relationship with God. Para tener una relación con Dios. But thankfully God uses me. Pero gracias a Dios él me usa. And thankfully God uses Jorge. Y usa al pastor Jorge. And thankfully God uses Brian. Y usa a Brian. And thankfully God uses my dad. Y a mi papá. And Carlos. Y a Carlos. And you know, and we can go down the list. Y podríamos irnos uno por uno aquí. God uses you. Dios te usa a ti. To reach a world. Para alcanzar a un mundo. That no longer sees or knows of que him. Que ya ni le ve ni le conoce. You represent him. Tú le representas. And like we said in BBS, right? Y como se fue dicho en la escuelita bíblica de vacaciones. Stand for God. Tú debes de pararte firme stand para Dios, for him. ¿Verdad? Párate firme por Dios. Right? Amen. And in faith, we can do that. We can y stand. Y por medio for him. De la fe esto es posible. We also learn from the story of Noah. También podemos aprender de la historia de Noé. That our obedience que nuestra obediencia is a sign of love. Es una señal de nuestro amor. Through faith, por medio de la fe, we can live a life that reflects podemos, that heart. Podemos vivir una vida que refleja un corazón. What I mean is, ¿verdad? Y lo que te estoy diciendo, God sees your obedience es que Dios mira tu obediencia as a and I love you. Como un te amo. And so if you want to shout and scream I love you to him, así que si tú quieres gritarle te amo, work your heart out. Hazlo con todo tu corazón. And God will bring you to that place. Y Dios te va a llevar a ese punto. He'll tell you where he wants you to be. Él te va a decir dónde él te quiere. He'll open up a counting slot if you're in ministry. If you like numbers like me, I'm an administrator. I love it. Yo soy un administrador, a mí me encantan los números, él te va a abrir puertas. I could sit down at a table and just go through numbers like my budget for like hours and be content. It's a weird thing, I know, but I can do that. It's weird. It's true. And my wife can attest to it. She's like, oh my gosh, yeah, it's true. Yo puedo sentarme por horas y horas en una mesa y administrar mis finanzas, mayordomear el presupuesto y tener un buen tiempo haciéndolo. And I know that there are other people who can get into a classroom over there. Y yo sé que hay otros que pueden meterse a un salón. With my son, con who mi is hijo, 5 years old, verdad que tiene 5 años. And like he's running around. Y él está corriendo como loco.
breaking stuff. Rompiendo I don't know. Cosas, it's crazy haciendo lo in que there. Hacen los niños de 5 años. And there's 20 more of them. Y 20 más como él. And I don't know how they do it. Y en verdad no sé cómo lo hacen. That is not my ministry. No es mi ministerio. I love it. It's necessary. Me encanta, es algo necesario. BBS, man, Escuelita is like, Bíblica de Vacaciones. Is the battleground, right? Es un campo de guerra. Man, I can't do it. Pero yo no lo puedo hacer. But if God calls you to it, pero si Dios te llama a hacerlo, you all know the rest of it, right? ¿Verdad? Tú sabes el resto de esto. He'll see you through it. It's cliche. It's si Dios awesome. Te llama, él te va a dar las fuerzas, lo que necesites. If he calls you to be obedient, y si él te llama a hacerlo, sé obediente. Work your heart out. Y hazlo con todo tu corazón. And for him, para que él, what you're doing, por lo que estás spiritually haciendo, speaking, espiritualmente hablando, is you're shouting, "I love you." Mientras tú le gritas, "Te amo." Eso lo refleja. Twice. Dos veces. Whenever the Bible like repeats itself in specific texts, it's important to take note. Twice. Cuando la Biblia repite algo en varias ocasiones, nosotros tenemos que poner atención. Y dos veces. The Bible simply says of Noah. La Biblia dice de Noé. And you could look it up. Verse 22 in chapter 6 and verse 5 in chapter 7. En el capítulo 6, 22 y en el 5, 27, tú puedes leerlo. And this really comes before we know, most of what we are to know about Noah. I mean, this is kind of the early understanding of who Noah was. Antes de que verdaderamente supiéramos cualquier cosa sobre Noé, esto es lo que vemos de él. Twice he says, dos veces podemos leer, Noah que Noé did everything that the Lord commanded. Hizo todo lo que Dios le mandó. Period, the end. ¿Sí? Punto. I mean, I have a pretty simple version, New Living Translation. I love it. It's easy for me. Yo tengo una versión muy sencilla, la Nueva Traducción Viviente, es fácil para mí leerla. And it says, y dice and Noah did everything the Lord commanded. I don't know what does it hizo say. Conforme a todo lo que Dios le mandó, dice 6:22. Done. Simple y sencillamente. Twice it says that. Y dos veces dice eso a la Biblia. And you know, I wonder. Y yo me pregunto. That if this was the character. Que si este era el carácter. That God saw in Noah. Que Dios vio en Noé. Before we were even introduced to this whole flood narrative, aún right? Antes de que se nos hablase del diluvio. So we understand Noah through the flood narrative. Nosotros o sabemos o conocemos de Noé por lo que pasó en el diluvio. God had a relationship with Noah from his birth, pero right? Pero Dios ya tenía una relación con Noé desde que él naciere. And so this was the person that God saw continually over and over again. Y esta es la persona que Dios veía continuamente. In the middle of a society he was possibly getting jeered at, made fun of, I don't know. En medio you know? De una sociedad donde posiblemente se burlaban de él y lo despreciaban. And God simply says, y sencillamente Dios dice, Noah did all que él hizo that the Lord had commanded him. Todo lo que Dios le mandó. This is why. Y este es por lo cual he found favor in God's eyes. Él halló gracia en los ojos de Dios. Can you take Noah's name out of that sentence? Y yo no sé si tú puedes ver la qué tan importante es esta frase. And put your name there. Y si y en vez de ahí de leer Noé, poner tu nombre. You know, I did this little exercise myself. Yo hice right? Este ejercicio que te estoy diciendo. And it's hard to do. Y en verdad es difícil. Actually, I probably couldn't do it like a Noah. You verdaderamente know what I mean? Te puedo decir que no lo really glad my parents didn't name me Noah because ¿verdad? That would have totally ruined this whole part of my sí, sermon. Qué bueno que mis papás no pusieron Noé porque entonces hubiera arruinado todo este pasaje para mí. Is this a true statement? Pero esta es una frase correcta. And Joshua did all that the Lord commanded. Y Joshua I mean me, not de acuerdo a todo lo que Dios le mandó. Not Moses, Joshua. ¿Verdad? Joshua, right? No Josué de la Biblia, sino este Joshua. Jorge did all that the Lord commanded. Y Jorge hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Is your obedience es tu obediencia a sign of love to God? Una señal de tu amor a Dios? In that, through faith, you can live out the life that reflects that heart. En que de acuerdo a tu fe tú puedes reflejar ese amor perfecto a Dios. It's a question we all have to answer. Y es una pregunta que todos nosotros debemos de responder. Next we learn that our thankfulness brings us closer to God. De ahí podemos ver que es nuestra gratitud que nos acerca a Dios. We need to say thank you every once in a while. Nosotros debemos right? de decir gracias de vez en cuando. In chapter 8, en el capítulo 8, verses 20 to 22, de los versículos 20 al 22, and I'm going to read it here. Y te lo voy a leer, dice así. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. So check this out. Así que mira esto. The flood is gone. Ya se acaba el diluvio. Ark is on Mount Ararat. Está atorada el arca en un monte. Door opens up. Se abre la puerta. First thing Noah does. Y lo primero que hace Noé. He comes out. He surveys all the death around, because there had to have been a lot of death. Es sale, right? y ve toda la muerte que hay a su alrededor. I don't know where he was at. Maybe he was high enough. He didn't see it. I don't know. Yo no sé dónde le estaba. Posiblemente a lo mejor no veía un montón de cadáveres. But let's just say, you know, after a while, you got to begin to see there was a lot of death. Pero yo pienso que después de un rato él se da cuenta que hay mucha muerte a su alrededor. He didn't have a home anymore. Ya no tiene un hogar. He didn't have any food. Ya no tienen well, comida. Maybe a little bit, but not, posiblemente, you know, comida de lo que les sobraba, work, pero right? Era tiempo de trabajar. He didn't have a vineyard. That was going to be the first thing. Ya no tenía su viña. That's the first thing I'm going to do, right? Voy a plantar una viña. Right, just joking. But you get it, right? ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Doors open. Se abren las puertas. What's the first thing he does? What's the first thing he focuses on? ¿Qué es lo primero que él hace? En lo primero que se enfoca. Thank you. Es gracias. Is that what we do? Y te pregunto, ¿eso es lo que tú y yo hacemos? When we're in the middle of the storm. En medio de la tormenta. And the flood, death is all around us. Y hay muerte alrededor de todos nosotros. Do we build an altar? Nosotros construimos un altar. Sacrifice the finest that we have. Y le sacrificamos lo mejor que tenemos. And say thank you. Y decimos gracias. And here's why that's so important. Y esto, déjame decirte por qué es tan importante lo que te estoy diciendo. And this is actually one of my favorite verses of scripture in the Bible, one of them. Porque este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Because it says, porque dice, the aroma of the sacrifice, que el aroma del sacrificio rises up to God, subió a Dios, he smells it, él lo olió, and he is pleased. Y le agrada. And then he has, I guess you could say, a dialogue with y de ahí himself. Él tiene una, se comunica entre él mismo. He's Trinitarian, I said. ¿Verdad? Trinitarian. He's sí. Three people, right? Porque ahí está Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo hablándose. And he begins to talk to himself. Y se dice, I mean, a sí mismo. You've all been there, tú estás, right? Tú has estado something en ese lugar. Pleases you, algo and then te agrada y dices, you're like, yeah. Qué rico. My son. Este es mi hijo. He makes me proud. Y me hace tan orgulloso. You know that feeling. You know what I mean? Tú conoces ese sentir. This is really one of the only times in Scripture, y este really, es uno de los únicos pasajes en la Biblia donde we like hear God like, kind of speaking to himself. That like se habla de esa manera a sí mismo y dice, ah. And I want to read it again because it's so important to me. Y quiero I don't que know. Lo leas nuevamente. There's something about it. It says, I will never, and he's talking to himself, I will never again curse the ground because of the human race, even though everything they think or imagine is bent toward evil from childhood. I will never again destroy all living things. As long as the earth remains, there will be planting and harvest, cold and heat, summer, winter, day and night. I'm not saying Noah's sacrifice or his thankfulness changed God's mind. I'm not saying that. Yo no te estoy diciendo que el sacrificio de Noé cambió el corazón o la mente de Dios. All I'm saying is, lo que te estoy diciendo is, Noah is thankful. Es que Noé está agradecido. And God says, I'll never do it again. Y Dios dice, jamás haré esto en la tierra. I don't know. It's connected to me. You know. Para mí se conectan. Sí. So I got. Okay. Bien. Our thankfulness brings us closer to God. Nuestra gratitud nos acerca a Dios. We have to say thanks tenemos every once in a while. Que decir gracias de vez en cuando. Dave Ramsey says, you know, you have a heavenly Father who has everything. Phone home, E.T. That's how he says it. Dave right? Ramsey dice que tenemos un Dios que lo tiene todo y de vez en cuando tienes que ser como E.T. y llamar a casa. I mean, ¿verdad? Make communication with your father. Comunícate con tu papá. And find things that you're thankful for. Go ahead. ¿Verdad? Y encontrar cosas por las cuales estar agradecidos. They are there in your life. Porque están ahí en tu vida. One of the things that my wife and I do. Una de las cosas que mi esposa y yo hacemos. For our kids, it's not easy. Por nuestros hijos y no es fácil. We try to find 10 things a day. Es que tratamos de buscar 10 cosas al día. That we can tell our children. Que nosotros le podemos decir a nuestros hijos. That are positive to encourage them. Que son positivas para animarnos. You know, like,
hey, Jamie did great in school, or Christy, thank you for Jamie picking this up, bien or whatever en la escuela, it is. O Christy hizo muy bien en esto, and, etcétera, etcétera. And in that gratefulness, y en esa gratitud, my hope is, nuestra esperanza es that they are encouraged, que ellos estén animados, our relationship is stronger, y que nuestra relación se fortalezca, and our love is deeper, y que nuestro amor se haga más profundo. But let me tell you, y déjame decirte, it's hard to find something good to say about somebody. Es difícil a veces encontrar algo bueno de decir sobre even alguien. Your closest friends, aún it's sobre crazy. Tus mejores amigos, right? ¿Verdad? Do it. Pero hazlo. Do it for a week. Do hazlo, it for, do hazlo for, por una semana. Do hazlo, it for a month. I hazlo don't know. Por un mes, si es posible. And tell me. Come back and tell y dime, me. Dime si no es difícil. The do it with your husband. Hazlo do it with your esposo, your best friend. I don't con, know. Con tu mejor amigo, lo que sea. And come back and tell me if your relationship didn't improve with that person. Y regresa y dime si tu relación con Dios no se mejoró. It'll be weird at first. Al principio va a ser difícil. Right? I mean. Y raro. Wow. You know. Thank you for. Bueno, gracias Dios por taking the trash out. You should have done it anyway, but whatever, you know. So, but think of porque things sacó to la be basura, thankful for. De todos modos lo tenía que hacer, pero gracias por sacarla. And tell me that your relationship y dime doesn't si get tu relación con Dios no crece. Same is true with our Heavenly Father. Lo mismo es igual en nuestra relación con papá. He knows you need stuff. Él sabe que tú necesitas algo. He knows you need money. Sabe que necesitas dinero. He knows you need clothes. Sabe que necesitas ropa. Got it. ¿Sí? It's in the Bible. Okay, eso es sencillo, la Biblia lo dice. But man. Pero what you have right now, lo que tú tienes ahorita, tell him thank you. Dile gracias. And tell me your relationship doesn't get better. Y dime si tu relación no se mejora. If you're in the middle of a storm, si a crisis, estás en medio de una tormenta, de una crisis, try thanking him for what you have. De darle gracias por lo que tienes. I don't know. Give it a shot. ¿Sí? The Bible tells us, y la Biblia nos dice, it'll go up to him like que an aroma. Hacia él como un aroma, and it'll please him. Y le complacerá. Say thanks every once in a while. Sí, da gracias de vez en cuando. Last but not least, y por último, a relationship we learned from Noah, que lo que aprendimos de Noé, is that our relationship is a covenant we must honor. Es que nuestra relación es un pacto que debemos honrar. In faith, en fe, we submit to the Holy Spirit, nos sometemos al Espíritu Santo, so that we can do our part, para que nosotros podamos hacer nuestra labor in the relationship, en esta relación que tenemos. Okay, a relationship is a covenant to honor. Una relación, un pacto, una relación, un pacto es una relación para honrar. So much to say about y hay this, mucho right? que podemos decir sobre esto. We could do like a whole sermon series on podríamos covenant theology and una honor. Una serie de predicaciones sobre lo que es los pactos. But here's the like cliff notes. Pero deja darte lo sencillo, lo práctico. Sin in this world, el pecado en este mundo, caused chaos. Causó caos. Disorder. Y desorden. Destruction. Y destrucción. Romans chapter 1, you can read all about it. Tú lo right? puedes leer todo esto en Romanos 1. I have something funny to say about the game last night. I mean, but it took a turn. I know, right? It took a turn fast. Don't do it. All right, I'm sorry. I have to find creative ways yeah, to be thankful for you. I don't know why that Go ahead. All I was saying was, it took a turn fast, right? Sí, anoche, everything seemed to be going good, and sin enters, and bam! Todo cambió bien rápido, ¿verdad? Downhill, el right? Todo parecía estar bien, y luego entra el pecado y destruye todo. Todo empieza a bajar. Sin does that. Así es el pecado. In the end, it leaves disorder. Al final deja un desorden. And that is a metaphor for last night's game. Okay, I'm just joking. Y esa es una metáfora para el partido de México anoche. Covenant, though. Covenant relationships y las relaciones de pacto begin to restore that order. Empiezan a restaurar el orden. That's why God does this. Es por eso que Dios hace esto. Pretty constantly throughout the Bible. Constantemente right? en la Biblia. There were many. I don't want to say many, but there were several covenants that God made with man throughout the Old Testament. Diferentes pactos que vemos que Dios hace con el hombre, especialmente en el Antiguo Testamento. There are different like theologies about this and how this all works out and stuff. Tanta teología detrás de todo esto. But the word Old Testament means old covenant, right? La palabra testamento significa pacto. And that's what we have. Y eso es lo que tenemos. The old relationship. Tenemos una relación antigua. Jesus comes on the scene. Y Dios entra, Jesús viene. And we get a new covenant, y recibimos a new testament, un new nuevo relationship pacto, with God. Una nueva relación con Dios. And so we see
that, you know, that God institutes these covenants y vemos with que Dios man instituye pactos aquí en la tierra to begin to restore this order. But here's para the restaurar orden. Here's the deal. Y déjame decirte, ultimately, ultimadamente, the covenant el pacto fails. Falla. Because we porque tú y yo can't keep our end of the bargain. No podemos hacer nuestra parte del trato. Del tratado. Covenant is only good. El pacto es solo tan fuerte. Really, when two people keep their end of the cuando bargain. Cuando las dos personas hacen su parte del tratado. You know, I have this for you. Okay, sí. I'll take that. Okay. Sí, okay. Yo tomo esto y aquello. You y, didn't deliver. Pero tú no hiciste tu parte. Not going to deliver my. But that's a contract, really. Yo tampoco voy a darte tu parte. And this goes parte. Much deeper than contract. Y eso es así como you, funciona un contrato, pero el pacto es mucho más profundo. You get my, you get the point, the kind of the concept here, pero right? Puedes entender un poco del concepto. Is that now God? He, you know, sin has been, you know, halted, if you will, for a moment. Que el pecado es detenido por un momento. He institutes a new covenant. Instituye un nuevo pacto. And a spoiler alert again, Facebook friends. Y déjate, te digo, amigos de Facebook, todos los que están escuchando hoy. The covenant's going to fail. El pacto también va a fracasar. Because que hizo Dios con Noé. Because ¿por qué? We porque can't keep nosotros our end of the bargain. No podemos cumplir con nuestra parte del pacto. But this is cool. Pero lo parte más asombroso de God's todo not going to let it fail. Es que Dios no nos va a dejar fracasar. He's like, I got too much invested in this. Dice, yo tengo tanto invertido right? En esta, en esto. This is, you know, I mean, you will not tú no fail in this covenant. Vas a fracasar en este pacto. And so covenants begin to become this mirror for us. Y entonces los pactos se empiezan a convertir en un espejo instead para nosotros. Of becoming a like a guideline for a good relationship, this is how it's supposed to be, que right? En vez de convertirse good en un parámetro para una buena relación como debe ser, instead of that, they become this mirror of how we fail se convierten all the time. Un espejo de cuántas veces nosotros fracasamos. And so, entonces, God has this plan. Dios from, and I believe it's from this moment. Dios tiene un plan desde el principio. And you it's implied, but from this moment, que desde el principio él empieza a moverse. God begins to move towards this new hacia covenant. Este nuevo pacto. And that new covenant y ese nuevo pacto is a relationship. Es una relación where God donde Dios says, dice, I'm going to reward you voy a recompensarte based upon our relationship. A base de nuestra relación. As long as you don't breach the relationship, mientras of course. Tú no rompas esta relación, obviamente. Oh, by the way, y a propósito, you're going to breach it. De todos modos, la vas a romper. So I'm going to pay the consequences así que yo voy a pagar las consecuencias for that. So in this relationship, this covenant, así que en este pacto, we can enter into the covenant, nosotros podemos entrar al pacto, knowing that we've already that we're going to fail in it, sabiendo que vamos a fracasar en él, but that it was the consequences were already paid, so that we don't have to worry about that consequence ya fueron anymore. Pagadas. The breach. Of covenant y tú y yo no tenemos anymore. Que pagar las consecuencias de la rotura de ese pacto. But man, you got to enter into the relationship. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Necesitas entrar en una relación. You know what I mean? You got to like, you got to say, yeah, I'm all in. Necesitas decir, ¿sabes qué? Sí, estoy invertido al 100. And that's all that's required, really. Eso es lo que se I pide mean, de mí. You know, there's more to it, of course. Y obviamente hay un poco más. But that's really all that's required pero from your heart. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. I'm all in. Yo estoy invertido al 100 en esta relación. Because the consequences have porque been paid. Las consecuencias. The reward is yours. Y la recompensa que tú tienes. All you have to do. O sea, lo único que necesitas hacer tú. Jump into it. Es meterte al 100. What happens when you do, when you make that decision. Y al entregarte, al tomar esa decisión. Is that you. Es que tú entras. You honor. A honrar. That covenant. Un pacto. With God. Con Dios. And in that like act of. This is what we call faith, in that en act ese, of entering en into that relationship. En lo cual nosotros llamamos fe, este acto de entrar en una relación. You honor God. Empiezas a honrar a Dios. And you become, I mean, and all the, and you, and that trust is activated. Y esa confianza se activa. And people see that behavior. Y la gente empieza a ver tu comportamiento. You're no longer the same person. Y ya no eres la misma persona que eras antes. Tienes una nueva identidad. And in that way, y en esa manera, you honor that covenant with God. Honras el pacto con Dios. In faith, we submit. Y en we fe, can do our part. Nos sometemos al hacer nuestra parte. We read a scripture at the beginning. Al principio leímos un pasaje bíblico. Paul says, "What an unhappy man I am." Donde Pablo dice, "Qué hombre tan miserable soy." Who will rescue me from this?
body. Me rescatará de este cuerpo mortal. That is taking me to death. Que me está llevando a la muerte. Where this law. O esta ley. Is at work in me. Que funciona dentro de mí. I want to do good, but I can't do it. Quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Evil is the only choice. La maldad es mi única decisión. Who will rescue me? ¿Quién me rescatará? From that. De ello. If you look back on that wall. Y si tú miras en esa pared. Right there is a big old boat. Ahí hay un arca bien grande. It's called the ark. Sí. Un barco bien grande. And that's a representation. Y esa es una representación. I believe it really happened, of course. But sí. That's a representation. Esa es una representación. Of Jesus Christ, de Jesús mismo, on the cross, en la cruz. When you enter into that ark, que cuando tú entras dentro de esa arca, sin will be, el pecado, consequences of sin will be dealt with. Sí, el pecado será juzgado y las consecuencias recibirán su mérito. But you have an opportunity to enter into that ark, pero tú tienes la oportunidad de entrar en esa arca, and be saved, y ser salvado, in this body of death, en de este cuerpo mortal, that is at work in this world, que está funcionando dentro de ti. Amen. 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 That was good. Poderoso. Poderoso lo que Dios nos trajo hoy. Y it's powerful what God was sharing with us today. Y yo quiero nada más animarte. Si tú no has entrado en esta relación de pacto con Jesús, hoy es el día para hacerlo. If you haven't entered into that love relationship with Jesus, now is the time to do it. You know? La Biblia dice que cuando regrese Cristo, when Christ returns, será como en los días de Noé. It's going to be like the times of Noah. La gente estará haciendo lo suyo. The people are going to be doing what they do. Estará creciendo la maldad. You know, the evil will be growing. Y yo te animo a que abras tus ojos. And I encourage you to open your eyes. Mira alrededor. And look around. Mira lo que está sucediendo. Look and see what's happening. Nuestra sociedad le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Our society calls what is evil good and what is good evil. El profeta Isaías dijo, maldita la generación. And the prophet Isaiah said, cursed is the generation. Donde que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. That calls a good evil and evil good. La mujer más popular, the most popular woman, en Time Magazine, in Time Magazine, es un hombre, is a man. Eso es lo que están llamando un ejemplo en esta sociedad. That's what society calls, you know, an example. Qué valentía. You know, so brave. Y déjame decirte, and let me tell yo you, oro por este hombre. Is that I pray for this pobre man. Hombre. You know, poor man. Pobre hombre, poor Bruce. Man, Bruce. Que tiene que encontrar su identidad en una cosa diferente. That has to find his identity in something else. Yo oro por él. I pray for him. ¿Qué habrá pasado en su vida? What happened in his life? Para marcarlo tan poderosamente. To mark him in such a powerful way. Que él no está cómodo en su propio that ser. That he's not comfortable in his own gender, his own sex. Y mira lo que dice Romanos nuevamente. And see what Romans says again. ¿Quién me librará? Who will free de este cuerpo from this body que me lleva a la muerte? That leads me to death. Lo padre es que el próximo versículo. The awesome thing is that the next verse. Próximo capítulo. The next chapter. Empieza con esperanza. Begins with hope. Dice, pero no hay condenación. It says, but there is no condemnation. Para los que están en Cristo Jesús. For those who are in Christ Jesus. Cristo es el arca. Christ is that no dice ark. Para los que están con Cristo Jesús. It doesn't say for those who are with dice Christ los que Jesus. Están en Cristo it Jesús. Says for those who are in Christ Jesus. Porque si alguien está en Cristo, because if someone is in Christ Jesus, nueva criatura es. They are a new creation. Las cosas viejas han pasado. Old things have passed. Y aquí todo es hecho nuevo. And behold, all things become new. ¿Y qué se requiere? And what is required? Para estar en Cristo. To be in Christ. Se requiere identificar. It requires to identify tu necesidad por él. Your need for him. Se requiere verdaderamente considerar. To truly consider. ¿Quién eres? Who are you? Las motivaciones de tu corazón. The motivations in your heart. ¿Y cómo necesitas su perdón? And how you need his forgiveness.
Extender tu fe hacia él. Extend your faith to him. Y decirle, yo reconozco. And say, I recognize. Que tú moriste mi muerte. That you died my death. Pagaste las consecuencias de mi pecado. You paid the consequences of my sin. Y yo recibo tu sacrificio. And I receive your sacrifice. Como algo que sube a Dios. For, as something that, that lives up to God. Como un olor grato. As a beautiful fragrance. Lo que yo no puedo ofrecer. What I cannot offer. Tú lo ofreciste por mí. You offered it for me. Y yo entro en esta relación de pacto. And I enter into this covenant relationship. Cuando Cristia y yo nos casamos, when Christy and I got married, hicimos un pacto. We did a covenant. Yo le dije que iba a compartir mi vida con ella. And I told her that I was going to share my life with her. Le prometí. And I promised que her iba a hacer un esfuerzo. That I was going to make every effort de vivir to live. Para ser su número uno respaldo. To be her number one support. Nos hicimos promesas. And we made promises. Recibimos la bendición de un pastor. We received the blessing of a pastor. Nos pusimos anillos. We put rings on. Dentro de mi anillo. Inside of my ring. Está el nombre de mi esposa. Is my wife's name. Y dentro del anillo de mi esposa. And inside my wife's ring. Está mi nombre. Is my name. Hicimos pacto. And we made a covenant. Y luchamos por nuestra relación. And we fight for our relationship. Y fallamos. And we fail. Pero seguimos adelante. But we continue moving forward. Y esta relación de pacto. And this covenant relationship. Nos enseña. Teaches us. Qué tan poderosa es esa relación de pacto. How powerful this relationship is, this covenant. Y yo te quiero invitar. And I want to invite you. A que tú recibas la carta de amor del Señor hoy. That you receive God's love letter. Porque for los you. Tiempos se achican. Because time is drawing near. Ya estamos al filo de los tiempos. We're here at that tipping point. Hay pocas cosas que tienen que suceder. There are a few things that need to happen. Antes de que regrese Cristo. Before Christ returns. Y Él regresa. And He comes back. Con recompensa para los suyos. With reward for His. Con amor. With love. Con fe. With faith. Con esperanza. With hope. Yo te animo. And I encourage you. Que tomes hoy una decisión. To today make a decision. De seguir a Cristo. To follow Christ. Con todo tu corazón. With all your heart. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Dios, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Porque tú eres el mejor padre. Because you are the best father. Así como dice la canción. And just like that song says. Es quien eres. You are who you are. Eres un buen padre. You are a good father. Y en tu bondad. And in your goodness. Enviaste a tu hijo Jesús. You sent your son Jesus Christ. Para hacer nuestro nuevo pacto. To be our new covenant. Y enviaste a tu Espíritu Santo. And you sent your Holy Spirit. Para ser el sello de nuestra salvación. To be that seal of our salvation. Así que hoy, Señor. So today, nos rendimos a ti. We surrender to you. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Ayúdanos, oh Dios, and help us, a obedecer, to obey, y a darte la respuesta, and give you that response que tú te mereces, that you deserve. En el nombre de Jesús. In the name of yo Jesus. Bendigo a estas personas I hoy. Bless these people cada today. Familia representada hoy. Every family represented today. Aquellos que nos visitaron. Those who are visiting us. Señor, los que nos confiaron a sus hijos esta semana. Lord, those who trusted us with their children. A los de esta casa. Those that belong to this y los house. Que no pudieron estar hoy. And those who were not able to gracias be here. Gracias, oh Dios. Thank you, Lord. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. And I bless them in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Dios te bendiga amen. Y gracias. May the Lord bless you and thank you. Have an awesome Father's Day.